Ese me gusta, ese está bien bonito. Oigan, amigos, acabamos de encontrar este, neta, o sea, véanlo aquí, ¿no? Es un pinito así X, pero véanlo allá. Se ve bien bonito, véanlo, se ve hermosa. Hay que llevarnos uno al menos, ¿eh? Agárralo. Exi, también necesitamos luces. Sí, pero quiero que sean luces cálidas, las amarillas. Ok, para el árbol, ¿verdad? Me imagino que estas, mira, estas traen como 688. Porra, ¿son LED? Sí, son LED. Con eso. Recuerden que las LED duran más y nunca se funden, amigos. Ok, ya llegamos a donde vamos a comprar todas las cositas que le vamos a poner al arbolito. Miren, este está bien bonito. Oh, de hecho, aquí está el árbol del cual nos inspiramos. Nos inspiramos en este árbol, enséñalo, enséñalo. O sea, vean, a mí y a Exi nos encantó. O sea, es lo que queremos imitar. Por lo pronto ya echamos las esferitas verdes con blanco. Estas que son como que sencillotas, así bonitas, como de isle. Y nos falta lo demás. A ver, veamos. ¿Qué encuentras? Esos peluchitos primero que nada. Necesito que encuentres esferas así, por favor. Ok, vamos a buscar. Veamos. ¿Dónde están esas esferas? No, Exi, de este lado no hay. Rayos. Yo voy a comenzar a agarrar este tipo de figuritas como de Santa Claus. Y luego, esta se ve chidita. ¿Y cuál más con las? Miren, miren este. Este me encanta. Este mono de nieve. A ver, también echamos tres peluchitos de estos. Y los del monito. Yay, pero no encontramos los listones que tienen que combinar con este moño y no hay, ¿verdad? No, ya busqué por todas partes. A ver, ya encontramos el rojo, pero falta el del venado. Pero mira, vamos a tener que reemplazarlo por uno de estos. Ay, qué bonitos. ¿Y esos para qué o qué? Para que estén abajo en el árbol. Me agrada la idea. Mira. Chéquense todo lo que echó Javier. ¿Y qué quieres, Javier? No, ya. Mira todo lo que acabas de echar. No, no, Javier, yo solamente venía por estas esferas que me habían gustado y tú echaste todo esto. Exi, costaron un ojo de la cara. No te creas, miren, chicos, también compramos libros y ahorita les vamos a mostrar qué vamos a hacer con ellos. Aquí está el árbol y ya está todo listo para ir a decorar. Compramos esto que es snow spray, que se supone que es nieve falsa, y veamos a ver si es cierto. A ver, pónsela. A ver. Mira. ¡Oh! Oye, sí, sí, sí pinta. Increíble. Inténtalo tú. Ok. ¡Qué chido se empieza a pintar, mira! Me encanta, me encanta. Es hora de colocar las luces navideñas en el arbolito. Espera, tenemos que sacarlas con mucho cuidado. Ok. Esto es algo confuso, mis amigos. ¿Para acá? Cuidado, no te vas a caer. Mil años más tarde. Ya quedaron las luces. ¿Qué sigue, Exi? ¿Qué sigue? ¡Los listones! Los listones. Unos momentos después. Ya están listos los listones. Wow, qué difícil fue ponerlos. Enséñale a las personas, Javier, cómo batallaste, por favor. Ilústranos, ilústranos. Platícame cómo te estabas peleando conmigo porque yo no quería. Muy bien, Javi, llega nuestra parte favorita que va a ser poner el moño de Navidad. No la vamos poniendo muchas esferas porque la verdad es que son muy poquitas, pero si se fijan se ve muy lleno. Se ve muy bonito. Uh-huh. Ok, ponlo. Ay, pero ¿y el Santa ahí qué? ¿De qué o qué? ¿Lo va a tapar? No, creo que no. No, no lo tapa. Ok. Ok, vamos a ponerlo. Ok. Aquí. Y así quedó el moño. Javier, te quedó bien bonito el moño, mira. A ver, ahora se nos hizo de noche, chicos, pero estábamos poniendo esas cosas allá y cuando abrimos la ventana se quedaron pegadas en la otra ventana y ya no los podíamos sacar, ¿verdad, Exi? Javi está poniendo esos bonitos de nieve que están Dios, bien bonitos. Es una misión imposible. Si alguien conoce la técnica, coméntela. Oigan, ya no va a servir para nada, pero. Yo traté de poner esos y batallé muchísimo, ¿verdad? Sí, tuve que. Tuve cosas. Que sacrificar una Ash. Ah, sí, la Ash murió. Vamos, ánimo, Javi, vamos, tú sí puedes. Es que es de que pieza por pieza, porque los hacen separados todo, porque no el brazo todo junto.
Ok, amigos, se nos hizo de noche. Llevamos literalmente todo el día es quitando el gimnasio. Es muy cansado decorar de Navidad, se los juro, pero siento una satisfacción tan grande y tan feliz porque quedó bien bonito, de verdad. Y es que no solo fue decorar, también fue comprar, hacer filas, pelearnos con señoras. Y llegó nuestra parte favorita, que va a ser un room tour de todas las cosas que compramos. Y lo más importante, el árbol de Navidad. Está decorado como si fuera natural y tiene un toque nevado que lo hace más bonito. Sus colores principales son el verde, el café y pues un poco de blanco, que le agrega eso, ese toque natural. La siguiente parada es la primera parada, donde dice Santa Stop Here, que es la bienvenida a la casa. Y luego tenemos estos monitos, vean, este es un Santa. Y por acá un monito de nieve. También como con una esencia natural, si se fijan. El suéter es verde, se ve naturaleza aquí. Una de las partes más bonitas y pequeñas de esta decoración es el típico nacimiento que uno ponemos, en donde están los tres reyes magos, María, José, y se supone que el 24 se va a agregar al niño Dios. Por acá abajo tenemos una villa navideña, pero eso no es todo. Enciéndela, Exi. Claro que sí. ¡Ah! Y una de mis partes también favoritas es este árbol luminoso LED, que neta se ve neón, lo amé en el momento en que lo vimos. Vean esto. Y con esto nos despedimos. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día que estuvimos de compras navideñas. Y gracias por acompañarnos, porque es una época muy especial para nosotros y estamos seguros que también para ustedes. Muchos van a estarse preguntando por qué decoraron tan rápido, pero es que es nuestra costumbre decorar después del Día de Muertos. O sea, tiene que durar, amigos. Sí, porque es una época súper linda.